Estamos en casa de Doña Chucha. El proceso de reconstrucción continúa. La casa ya fue derribada hace una semana. La semana pasada. Y ahora procede a levantar la nueva casa. Para ello nos está ayudando Bárbara, que es una arquitecta. Y hay un presupuesto que está dando el Fonden, que es de 120 mil pesos, del cual ya dieron 15 mil, pero hace falta más recursos para poder realmente construir una casa que sea digna, que sea lo que ellos necesitan. Doña Chucha vive con su hijo Ricardo, que ahorita está en la escuela, y con su tía. Y más que nada lo que estamos buscando con este pequeño video es pedir a quien pueda ayudarnos con donaciones en especie de material para la reconstrucción. Así ¿qué es. Sería? Básicamente ahorita estamos empezando pensando en el material eléctrico, que no tenemos nada, entonces a lo mejor un rollo de manguera Poliflex, quizás de 3/4, cables, chalupas, o sea, registros. Estamos trabajando en el diseño, entonces pronto tendremos una lista detallada de todo lo que necesitamos, pero mientras, si alguien tiene material eléctrico que puede ir pensando en donarnos, estaría muy bien. Y también vamos a ir, también ahorita necesitamos pensar en, digo, más a futuro tenemos que pensar en muebles, ¿qué más necesitamos? O sea, habíamos pensado en lámparas, cosas que vamos a necesitar para el interior de la casa, pero pronto va a haber una lista detallada para que nos puedan ir echando la mano en eso. Vale, y pues tiene que ser lo más pronto posible, porque finalmente esta familia se encuentra viviendo así, a la intemperie, entonces es urgente, es algo que se tiene que comenzar a hacer ya, además de que el gobierno los está checando para que puedan ellos seguirles dando el recurso. Tienen que comprobar que lo están usando. Y de hecho ya hay material que se compró con la primera tanda de esa ayuda. Pero pues es insuficiente. Así es.